En Chiapas son cientos de concesiones que la Secretaría de Transportes ha dado, pero que son apócrifas, toda vez que de manera formal no se han entregado, por lo cual incurre en una irregularidad su titular, Aquiles Espinosa. Dicha dependencia, por disposición propia, decidió emplacar con placas de servicio público cientos de unidades en el transporte concesionado, apócrifas o de dudosa precedencia en el interior del estado. Para ocultar que la administración de Aquiles Espinosa está otorgando concesiones al margen de la ley, se expidió una nueva ley bajo el dicho que son placas que había quedado pendiente del gobierno de Absalón Castellanos, quien gobernó de 1982 a 1988. Supuestamente expedidas por el general Absalón Castellanos Domínguez, creó una nueva ley de movilidad y transporte, dictando acuerdos intersecretariales sin ningún sustento legal y pronunciando decretos publicados en el periódico oficial con facultades que superan las otorgadas por la ley orgánica del estado. No tienen idea a quiénes pertenecen estas nuevas placas, pero el dato ronda en que son unas 500 las que han entregado y que están irregulares. Con unas concesiones apócrifas que no debería ser, porque no hemos, el gobierno del estado no ha concesionado, la Secretaría del Estado no ha concesionado, y se supone que tenemos hasta concesionados del 3618, 3618, y ya vamos más de 4000 alrededor. ¿De dónde salieron esas concesiones? Y por ello, ante estas irregularidades, 8 organizaciones de transportistas decidieron unirse y crearon un frente para combatir este flagelo. Organizaciones descritas en las líneas anteriores, decidimos constituirnos legalmente como una nueva asociación que se denomina Grupo de Representantes de Transportistas de Chiapas, con el propósito de unificar recursos humanos y luchar juntos para exigir el restablecimiento del Estado de Derecho y defender los derechos de todos los transportistas legalmente constituidos y concesionados en el Estado de Chiapas. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas.